Buenos días, queridos amigos. Sean todos bienvenidos a su programa de Aprendiendo con Tía. El día de hoy tenemos consultorio abierto. ¿De qué se trata esto? Ustedes pueden realizar sus preguntas en vivo a través del número de la radio. Todos los que nos están escuchando en la radio, 09-94-90-91-90. 09-94-90-91-90 es el número de Radio Tía. Hoy estoy junto a nuestra psicóloga por parte de la Universidad de Salamanca y coach por parte de la Universidad Santiago de Guayaquil. Ella se llama Pilar Adele, pero nosotros de cariño le decimos Tía Pili, y vamos a empezar con las preguntas, pero antes quiero darle la bienvenida a la Tía Pili. Muchísimas gracias, Jennifer. Hoy como que todos tenemos un poquito de frío con este aire acondicionado. Además, afuera parece que llueve, que no llueve, que si llueve porque así está el clima en Guayaquil. Entonces, mis queridos amigos, hoy el programa es de ustedes y vamos a pasar a la primera pregunta. Nunca se va a decir el nombre. Y espero poderles dar esos tips que los ayuden a salir de situaciones complicadas. Ok, tía Pili. La primera pregunta es la siguiente. Tía Pili, ¿cómo puedo diferenciar si una persona es sociópata o psicópata? ¿Y cuál de los dos es más peligroso tenerlo cerca? Tía Pili. ¿Sociópata o psicópata? Bueno, la diferencia entre un sociópata y un psicópata es que tienen las mismas características, por decirlo de alguna forma, pero el psicópata es una persona que tiene mucho más gravemente estas características. Cuando yo hacía prácticas cerca de Salamanca en un psiquiátrico, me di cuenta de algo fundamental que lo recuerdo hasta el día de hoy. No son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchísimas veces, y ahí es cuando decimos, ¿cuántos sociópatas conocemos que viven realmente entre nosotros y que puede ser que sean aceptados y que no midan las consecuencias de lo que hacen? Sin embargo, muchas veces en los psiquiátricos hay personas que ingresaron quizás con un ataque de ansiedad, quizás con una depresión, pero por asuntos familiares, y aunque les parezca increíble, los metieron ahí a la fuerza. Cuestiones, por ejemplo, como herencias. Pero vamos a las características de un sociópata y de un psicópata. En general, se podría decir que son personas que no tienen códigos de valores, no tienen ningún valor. Son personas que deshonestas, desleales, son personas que son tremendamente egocéntricos, son manipuladores emocionalmente y definitivamente tienen una capacidad para envolverte que es increíble. Entonces, son personas, y eso se vio hace muchos años sumamente bien descrito en una película que se llamaba Someone Fly Over the Cuckoo's Nest, o Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, con Jack Nicholson. Ahí tú ves que un psicópata no puede estar en una cárcel porque tiene una enfermedad mental, pero es tan lúcido que dentro de un psiquiátrico tampoco se lo puede caracterizar como una persona que esté mal. Entonces, como que tú no sabes qué hacer con esa persona. Entonces, un psicópata realmente es una persona que no puede vivir en sociedad. Un sociópata tiene todas estas características, pero que a veces las sabe manejar muy bien dentro de la sociedad y no llega al límite de lo que podría ser un psicópata. Ahora bien, como esto son preguntas que realmente me lanzan y que yo no estoy preparada porque no las sé, sí me gustaría que Jennifer buscara
psicópata versus sociópata, para ver si mi explicación ha sido la correcta. Porque más vale que tengamos conceptos claros y que realmente a mí me pueda faltar algo en esta explicación. Ahí está googleando mi querida Jennifer. Las características son muy similares, pero definitivamente el psicópata ya es un grado mucho más profundo y grave de desorden, por decirlo de alguna forma, conductual. ¿Estamos? Un momentito. Entonces, miren, hace unos 2 meses participé en un congreso de psicología en donde una persona que es el director de una institución mental dio una explicación maravillosa sobre lo que es un sociópata y me quedó clarísimo que son personas definitivamente que actúan muchísimo por impulso, no miden consecuencias. A ver, Jennifer, ¿qué dice la Real Academia sobre la diferencia entre uno y el otro? Les voy a hablar las diferencias exactas en resumido todo el contenido. Dice que los sociópatas son menos estables emocionalmente y altamente impulsivos, mientras que los psicópatas son más estables en cuanto a la planificación detallada. Claro. Los sociópatas describen comportamientos que son resultado de una lesión cerebral, abuso o negligencia en la infancia, o sea, como traumas. Y la psicopatía ilustra que es la causa de un trastorno hereditario. En la psicopatía presentan dificultades para formar una relación de apego, aunque sea de crearlo con personas con sus mismos ideales. Y los psicópatas son narcisistas, egocéntricos, por lo que no pueden intentar un vínculo con otras personas. Yo también estaba viendo por ahí unos videitos, porque saben que en TikTok está de todo, sí. Videitos justamente ilustrativos, de psicología, de independencia emocional, etcétera. Estaba viendo que la diferencia entre los dos también es que, por ejemplo, en los sociópatas les cuesta tener empatía hacia los demás. Y no lo finge, o sea, le cuesta tener empatía, no siente como que algún tipo de o sea, lo que tú sientes, él no lo siente. Es como que egocéntricos al 100%. Ajá, como que le da igual. Yo quiero hacer esto y yo lo hago. Ajá, y como que le da igual lo que pasa con la otra persona. En los psicópatas no tienen empatía, más la fingen. Fingen tener empatías para poder acercarse a las personas, pero realmente no la sienten por dentro. O sea, es como que tienen una máscara. Te apino. Ok, perfecto. Entonces, si queremos profundizar más en este tema, yo creo que definitivamente deberíamos de leer, pero lo más importante de esto es que son personas que actúan por impulso, que no tienen valores y que definitivamente sea una causa hereditaria, sea una causa de porque ustedes saben que nosotros somos pura conexión neuronal, pura química. Considero que el psicópata se le hace mucho más complicado vivir en sociedad que a un sociópata. Y vamos a conocer un montón de personas que están en nuestro alrededor y que inclusive, como dijo este doctor maravilloso el día de su conferencia, hasta se le puede hacer un tributo por su carrera. Entonces, es muy triste porque lo más importante, y como acaba de decir Jennifer, es que no sienten empatía por nada, ni por nadie. Son personas, yo primero, yo segundo, yo tercero, son narcisistas, son envolventes emocionalmente, pero el psicópata, lo grave del psicópata es que puede llegar a matar sin tener la mínima conciencia de sus actos, porque lo necesitó hacer en ese momento y lo hizo. El sociópata no llega a esos límites. Y bueno, vamos con la segunda pregunta. Tía Pili, pero ¿y de estos dos
ya vimos las características y todo. Y de estos dos, ¿quién sería el más peligroso? ¿El psicópata? El psicópata. El psicópata, para dejarle claro a nuestra amiga espectadora. Definitivamente, el psicópata es mucho más grave, puede hacer muchísimo más daño que el sociópata. Gracias, tía Pili. ¿Ya? La siguiente pregunta es, bueno, dice, gracias Almacenes Tía por excelente iniciativa de TEA, para las personas que tienen TEA, trastorno del espectro autista. Buena iniciativa en su hora silenciosa de lunes a jueves de 3 a 5 de la tarde. Realmente, habíamos dicho en redes sociales, bajamos las luces, no hay mucha bulla, el ruido de la radio se disminuye totalmente. Pero aquí nos preguntan, ¿cómo pueden hacer las personas que no están viviendo con un niño autista, por ejemplo, y en pleno supermercado le da un ataque, una crisis de a mi hijo? ¿Cómo el resto de las personas me pueden ayudar a calmarlo para que ellos estén informados también? Tía Pili. A ver, pero el niño no es autista. Es autista. El niño es autista. Ajá. En primer lugar, yo sí creo que las personas de Almacenes Tía han comunicado. O sea, esta persona no debería de preocuparse, porque si se lanzó la campaña, las personas de Almacenes Tía saben que tienen que hacer frente a un niño que es autista. Están preparados para que a un niño autista, en algún momento que le pueda dar un ataque, por ejemplo, de ansiedad frente a algún estímulo que está viendo, ellos sepan cómo manejarlo. Ahora bien, los niños, por más que sea una persona que está preparada, tiene que ser alguien que conoce. Entonces, quizás lo más importante es que ese niño se quede como un poquito aislado del almacén con su mamá. Porque si se le acerca una persona de Almacenes Tía para poder ayudar al niño, el niño puede ser que se ponga peor porque no lo conoce. Sin embargo, si las personas que trabajan en Almacenes Tía procuran que como cerrar ese espacio de alguna forma para que el niño pueda estar solo con su mamá y su mamá ya sabe cómo calmarlo, las personas de alrededor no van a estar, señores, ¿cómo puedo ayudarlo? Porque eso pone más nervioso al niño. Es como aislar al niño o solicitar que se aísle al niño que tiene autismo. Pero lo primero que tiene que informar la mamá es, mi niño es autista, por favor, ayúdeme a aislar a mi hijo de esta situación, ¿ya? Entonces puede ser que la mamá lo pueda cargar y lo lleve a algún espacio en donde el niño esté como más protegido. Porque los niños, cualquier niño, no acepta a personas extrañas, pero sí te acepta a ti. Entonces Almacenes Tías ya habrá comunicado a su personal cómo se debe de actuar frente a un niño que es autista y que en un momento determinado necesita de la ayuda de su madre. ¿Ya? Gracias, tía Pili. Eso es importante saberlo sobre todas las cosas, porque estamos intentando de también ser inclusivos con las personas con TEA y no solo con ellas personas. Yo leía muchos comentarios en redes sociales que decía, mi hija no tiene TEA, pero sí es muy sensible a la luz, por ejemplo. Entonces, igual la Almacenes Tía reduce la luz al 50% para que no exista ningún tipo de molestia al momento de hacer sus compras. Entonces, es bueno, importante también comunicar esta campaña, que más que una campaña es dando la mano a nuestra familia, porque consideramos mucho que nuestros clientes son nuestra familia, ya es parte de nosotros y queremos hacer de sus compras más cómodas. Así que gracias, tía Pili, por esa respuesta. Tenemos una siguiente pregunta, tía Pili. Hace un mes murió mi perrito, quien yo lo crié, y aún me siento demasiado triste, incluso siento muchas ganas de acariciarlo, pero ya no puedo. ¿Qué puedo hacer para salir? Prácticamente estoy viviendo un duelo como cualquier ser humano, como si se le muriese cualquier ser humano.
Gracias por tu pregunta. Y como siempre digo, un duelo es un duelo. Un duelo significa la pérdida, un duelo implica, casi como la palabra lo dice, dolor por la pérdida de algo que tú quieres muchísimo. Y más cuando se trata de un ser vivo. Mira, a veces es increíble, pero yo particularmente te recomiendo busques la foto más linda de tu perro y la pongas en un lugar relevante de tu dormitorio o de tu casa y que lo antes posible adquieras otro perrito. Si realmente tienes la necesidad y tienes el tiempo para dedicarle a ese perrito que siempre son tan fieles cuando te esperan en casa. Y que te reciben con un amor incondicional, como que si te hubieras ido 3 años. Entonces, primero yo te diría que una foto es sumamente importante porque es como rendirle un tributo de que no lo vas a olvidar. Y si realmente necesitas de una mascota, adopta lo antes posible a un nuevo perrito. Porque uno se acostumbra a esa presencia de esa mascota. Entonces, haz eso si lo puedes hacer y pasa tu dolor como algo que necesitas pasarlo. No aceptes la crítica de nadie, porque solamente uno sabe el dolor que siente cuando esto ocurre. Y yo lo he vivido. Yo tenía un labrador color café, de ojos verdes, guapísimo, que se llamaba Choco y que se crió con mis hijos y llegó a cumplir 14 años. Cuando falleció Choco, lloré esta vida y la otra. Y yo les diría que no me pudieron hablar de Choco o hasta después más o menos de un año, porque si alguien me hablaba de él, hasta ahora me emociono. Era una persona, era un animalito muy especial para mí. Entonces vive tu duelo y tus dolores son tus dolores y todos los demás deben de respetarlos. Eso te diría yo. Gracias, Tía Pili. La verdad es que es difícil pensar. Yo tengo una mascota, tengo tres mascotas, pero tengo tres mascotas, pero tengo una de ellas que se llama Violet, Violeta, que es la con la que estaba ahí siempre conmigo y es como que un apoyo emocional. Las mascotas también sirven para un apoyo emocional. Entonces, cada vez que yo digo quiero cariñito, extraño, cojo, la abrazo, a veces se me escapa y la vuelvo a abrazar y le digo en mí a decir, la perra en mí a decir, esta Karen otra vez me está acariciando. Entonces, sí, son un apoyo emocional realmente muy fuerte y perder un animalito no me lo imagino porque yo cada vez que pienso eso se me llena el corazón de nostalgia por mi perrita. Así que no me lo imagino, pero sabemos que los perros no duran mucho tiempo en la edad perruna, porque es diferente la edad de humano con la edad perruna, entonces no duran demasiado tiempo, pero te sirven como es parte de ti, como una familia más, un acompañante más, y también a pesar de que cumplen su ciclo, te demuestran y te enseñan que todo eso que amaste lo debes de soltar y dejarlo tranquilito para que pueda tener una calma también nosotros mismos y el perrito. Yo no sé a dónde vayan los perritos que mueren. Realmente de algunas personas creen diferentes cosas, yo no lo sé, pero lo que sí sé y lo que yo quiero creer es que están en un lugar mejor, que me están viendo y estoy tranquila. Así que realmente también enseñan, a pesar de su muerte, también nos enseñan a soltar, a hacernos bien. Ya pienso. Así es, y yo particularmente comparto con Jennifer lo que está diciendo. Yo ahora tengo una perrita, y cuando yo abrazo a mi perrita, yo me tranquilizo de una manera que no se pueden imaginar. Es como que si ella me diera una paz maravillosa. Así que un aplauso para todos los que somos amantes de los animales.
porque yo creo, y eso es una frase que vi una vez en redes, que quien no ha tenido una mascota todavía no conoce en profundidad cuánto amor se puede dar y se puede recibir. Entonces, mi querida Jennifer, cuéntame cuáles son las novedades de Almacenes Tía. Claro que sí, tía Pili. Ahora ustedes pueden acumular sus puntos y ganar más. Así como lo escuchan, pueden ganarse un viaje a Galápagos con 3 acompañantes. Además, órdenes de compras por un año, motos eléctricas y televisores de 55 pulgadas Riviera. ¿Cómo lo hace? Nada más actualizando sus datos de su tarjeta Más. Es importante que actualicen los datos porque pueden, una vez actualizados los datos, ustedes ingresan a los beneficios que tiene también tarjeta Más. Recuerden aprovechar esta promoción, esta campaña. ¿Dónde lo pueden actualizar? Lo pueden hacer en el stand Más, en el local de tía más cercano, o también desde su casa en linea.tia.com.es, en la página en linea.tia.com.es. así que aprovecha y gana más con tarjeta Más. Muchísimas gracias, Jennifer. ¿Tenemos tiempo para otra preguntita o ya no hay más tiempo? Que hay más tiempo, dice el productor. vamos a ver otra preguntita por aquí en redes sociales. Tía Pili, ¿cómo puedo calmar la intensidad que lo utilizo para todo? Hay personas que realmente son intensas. Y hay otras que creen ser intensas, pero no lo son. No sé, creo que cada mundo es diferente. ¿Usted qué piensa? Es que yo me sonrío ante esta pregunta porque yo vengo y soy una persona intensa. Entonces, ¿cómo puede calmarse una persona intensa? Yo creo que las personas que somos intensas sentimos y vivimos con más fuerza. Pero a veces nuestra intensidad puede traernos en determinados momentos mucha alegría, porque podemos ser de alguna forma, Jennifer, líderes y motivar sobremanera a las personas, y vamos a poder y somos intensos y tú vas a hacer esto y yo voy a hacer aquello. Entonces esa intensidad es maravillosa. Pero ¿qué pasa cuando la intensidad es y te trae problemas porque no piensas antes de hablar, porque quieres que todo el mundo vaya a tu ritmo, porque no comprendes por qué esta persona no pudo lograrlo si yo ya lo pude lograr en tanto tiempo? No eres capaz de esperar en una fila con tranquilidad. Entonces yo les voy a decir lo que particularmente a mí me ha resultado y en lo que sigo trabajando para no ser tan intensa en momentos en que no debo de ser tan intensa. Y lo primero, he aprendido a respirar profundo. Y, por ejemplo, si Jennifer me está hablando y yo ya la quiero interrumpir porque quiero aportar algo, empiezo a decirme a mí misma, déjala terminar. Y así me repito, déjala terminar, porque ya sé, por la experiencia, que las consecuencias de cortarla, dada mi intensidad, van a hacer que yo le falte el respeto y que posiblemente tenga consecuencias que no debería de tener en una relación laboral. Entonces, eso también lo aplico con mi círculo más cercano. Siempre digo, respiro y digo, deja que termine, deja que se exprese, porque sé que es lo mismo que yo quiero hacia mí. Entonces,
Las personas que somos intensas debemos de pensar siempre en las consecuencias que trae el ser tan intenso. Por ejemplo, a lo largo de mi vida yo ya me he dado cuenta que a mí la música me calma muchísimo y me lleva a otro nivel. Entonces, de acuerdo al tipo de música que yo estoy escuchando, puedo intensificar mi intensidad o apaciguar mi intensidad. Si yo me siento que estoy muy intensa, pues yo sé que no puedo poner música demasiado acelerada, que necesito tener una música que de alguna forma baje mis decibelios de intensidad. También es muy importante que las personas que somos intensas hagamos algún deporte, aunque sea caminar. ¿Por qué nos estamos agotando? O sea, los intensos necesitamos más actividad que los tranquilos, porque de alguna manera necesitamos agotarnos. Tenemos no un pensamiento, tenemos 300 pensamientos por minuto. A veces nos cuesta dormir, porque estamos super high y nos cuesta pues aterrizar y quedarte dormido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Más o menos a las 6 de la tarde, hacer algún ejercicio, escuchar de alguna forma una música que te empiece a relajar, no comerte un arroz con menestra, carne asada y patacones, porque hasta eso se lo podríamos preguntar a Cristina, hasta la parte digestiva interviene en nuestro grado de intensidad, sino comer algo más ligero pero que te llene, porque yo por ejemplo soy súper comelona. A veces las personas no entienden cómo tengo el peso que tengo comiendo lo que como, pero bueno, yo creo que ya eso está en mi ADN y es mi constitución, ¿no? Ser delgada. Pero todo aquel elemento que te ponga más intensa o más nerviosa, tienes que aprender a alejarlo. Porque sabemos los intensos que si no bajamos los decibelios, vamos a tener consecuencias negativas. Vamos a poder inclusive a tomar decisiones, tanto en el plano laboral como en el plano personal, en que nos vamos a equivocar. Entonces, respiración, música, bloqueo de tu mente con cosas que te alegren muchísimo y algún tipo de ejercicio. Es que eso es parte de nuestra personalidad. Y para este mes tengo un tema muy interesante en que vamos a ver cuál es la diferencia entre personalidad, temperamento y carácter. Pero a mí me va resultando. Sé que nunca voy a llegar a controlarlo por completo porque no soy perfecta, pero a mí me va resultando y en ese aspecto voy madurando. Otra cosa que me he dado cuenta es que el ser humano, y lo aplico a mí, debe de escoger sus batallas. Esto también quiere decir que todo es importante, pero no todo puede ser urgente. Debemos de ser más ordenados. Debemos de escoger nuestras batallas. ¿Por qué me tengo que sentir mal si quizás yo tengo una manera de ver las cosas y Jonathan tiene otra manera de ver las cosas, pero al final tenemos que avanzar y quizás algo de lo mío Jonathan lo toma y yo digo, está bien Jonathan? O sea, a veces somos muy intensos porque queremos tener siempre la razón y que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y vamos mal. Porque eso nos genera una adrenalina que nos desgasta. Entonces pregúntate después por qué tienes úlcera, por qué no puedes, por qué la comida te, por qué tienes colitis, por qué no puedes dormir en la noche. Porque la vida no siempre es un ganar-ganar. Y por lo general las personas intensas somos de ganar-ganar. Hasta que nos damos cuenta que no podemos ganar todas las batallas.
Eso ha sido todo por el día de hoy, Jennifer. ¿Hay alguna otra pregunta? ¡Hay tiempo! me da risa porque decimos, ¿hay alguna otra pregunta? Y todos miramos por allá. Sí. <La productora. risa> Y ahí sabes que me recuerda muchísimo, Jonathan me recuerda a dedos. De los hadas. Porque imagínense, nosotros estamos viendo un vidrio, detrás del vidrio están todos los equipos para que esto se pueda producir y solamente tenemos una pantalla negra y que vemos asomar la mano de Jonathan en la pantalla negra que nos hace así o nos hace así. Entonces me recuerda muchísimo a dedos, el de la familia Adam, ¿se acuerdan? Así, claro que sí. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Así que gracias, tía Pili, y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas haciendo sus preguntas a este programa de consultorio abierto, tía Pili. ¿Y cómo hacemos nosotros estos programas? Ahora comienzas tú. Estos programas, la tía Pili y yo lo hacemos con mucha cabecita y mucho, espérate que la Jennifer hace perfecto, y mucho corazón. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Así es. Vamos a hacer unos cambios. El día viernes no vamos a tener programa porque es realmente un día, el Viernes Santo es un día de mucha espiritualidad. En todos los ámbitos y vamos a respetar esto y entonces el día lunes vamos a tener nuestro programa y el día miércoles en vez de tener Ayúdame Tía Pili vamos a hacer el programa del día viernes que va a estar sumamente interesante. Vamos a hacer un poco de cambio pero nos vemos el próximo lunes y de todo corazón tengan un excelente fin de semana que va a ser viernes, sábado y domingo. Gracias de todo corazón, Almacenes Tía, por permitirnos estar entre ustedes. Hasta el próximo lunes.